Arranca en serio la pretemporada con este primer partido de la Copa Internacional Europea, que servirá para medir el estado de forma de cada equipo. Vamos a ver cuánto tiempo se han pasado en el chiringuito en verano, Manolo. Fíjense en la alineación del equipo, como pueden verla ahora mismo en las pantallas. Paco, y este equipo va a saltar con un 4-3-3 muy abierto. Un 11 muy ofensivo, Manolo. Le pega con la cabeza. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. ¡Dios mío! ¡El cuero es mío! ¡Y no me lo quita nadie! Dice este hombre. Paco, compara todo lo que rodea esta Copa Intercontinental Europea con la pretemporada de antes, que consistía en coger el autobús, jugar un partido y volver a casa. Hombre, tampoco sería exactamente así, Manolo, pero entiendo lo que quieres decir. Mira, Paco, estoy convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo a la hora de decidir el partido. Ya lo conocemos bien, Manolo. Es un peligro constante por su cambio de ritmo y la capacidad de correr con el balón pegadito al pie. ¡Vaya entradita, Paco! ¡Uy, qué entrada tan dura! ¡Eso, señoras y señores, es falta! Se dice que está pensando en poner fin a su carrera. Solo él sabe cuándo debe dejarlo. Se lo va a decir su propio cuerpo. ¡Balón para el portero! Parece que tiene pegamento en las botas el chaval. ¡Peligro, peligro! Busca el hueco para centrar. El defensa se hace con el centro. Despeja el balón y será saque de esquina para el contrario. Muy bien, ha conseguido despejar. Está intentando provocar el fallo del rival. Ha estado más listo que el defensor. Mira, portería y chuta. ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! Ahí vemos cómo cambia la posesión. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Está en disposición de disparo. No ha conseguido controlar el esférico. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. ¡Ojo! ¡Qué bien ha interceptado la pelota, Paco! El asistente señala la esquina con el banderín de córner. ¡Mete la cabeza! El córner ha terminado con tiro. ¡Y madre mía, qué poquito les ha faltado! Se ve que ensayan este tipo de jugadas, Paco. Y seguro que vuelven a intentarlo, Manolo, porque esta vez han estado muy cerquita. Podría haber una buena ocasión. El colegiado anula la jugada por posición antirreglamentaria. Sin ningún tipo de discusión, Manolo. Una lástima. La jugada tenía muy buena pinta. Muy bien en defensa.
El árbitro señala 3 minutos más. Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí, 3 minutos de extra time para que esto acabe. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Está buscando huecos en la defensa con un brillante. Le pega puerta. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Venga, vamos con el cambio, Ruiz. Sí, sí, sangre nueva y aire fresco para el equipo, que hace falta. Estamos viendo el partido inaugural de la Copa Internacional Europea. Va a comenzar ya la segunda parte. Al público no le gusta eso. El balón cambia de colores. Pelota al área. Intercepta el centro. El pase no llega a su destino. Desde ahí podría incluso tirar. Mira, Paco, creo que más de un espectador escucha. Creo que se han dormido, Paquito. Y no me extraña, vaya aburrimiento. Yo pensaba que iba a ser un partido disputado para los dos equipos porque están muy igualados, pero chico, para esto no te compres el FIFA. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Llega para interceptar. La jugada lleva peligro. Defiende bien ese centro al área. Consiguen resolver la situación sacando el balón por la línea de fondo, por tanto, córner. De cabeza. Atención, que va a portería. Qué mal le ha sentado fallar ese tiro. Se complicó la vida y perdió el balón. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Pierde la posesión y el balón queda suelto. Si echamos un vistazo. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. ¡Con qué ganas ha salido el tío! ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! Es mucho más que un simple tanto. Toda una inyección de confianza. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Por fin hay movimiento en el electrónico. El primer gol llega en la segunda mitad. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Puede haber peligro en esa jugada. Como podemos ver, están controlando el juego a la perfección. Eso va para adentro. Balón fácil para el portero. Se ha marchado a saque de esquina. No ha podido salir. Yo cuento 8 minutos más de partido, González. En la banda se preparan para este cambio. Están listos para cuando pite el árbitro.
Thompson. Entra en zona de peligro. La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Pues lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso. Tres minutos, ni uno más y uno menos. ...60 segundos para que se cumpla el tiempo... ...se queman por tanto los últimos... ...el árbitro señala al final del encuentro... ...que termina con 1-0... ...se suele decir que son los goles los que ganan los partidos...